Aquí estamos la cevichería Pepe 2, dice. Dice que estos ceviches son levanta muertos. Hay que vendérselos en el cementerio, entonces. Aquí vamos a ver con mi pana. ¿Qué fue mi hermano? ¿Cómo le va, mi amiguito? Por aquí todo bien, gracias a Dios. Invitando a la ciudadanía de Puerto Viejo con los ricos ceviches de jipijapa, con manilla, aguacate, los levanta muertos, como dice tilintilin.com. Tenemos los cuatro tipos de ceviche: el desnudo, el ecológico, el pornográfico y el completo. El pornográfico viene recargado con una Viagra Manaba, extra de maní y extra de aguacate. Invitamos a toda esa gente para que disfrute del buen ceviche. Nos vamos para adentro. Ya, y aquí estamos presentes en la cevichería Pepe 2 con toda la gente disfrutando un buen ceviche. Y aquí con los grandes amigos. Convete. Sigue hablando de los ceviches, ¿de qué más? Bueno, el pornográfico consiste en que... Primo, aquí unas palabras. ¿En qué consiste? ¿Cómo es el ceviche pornográfico? El ceviche pornográfico consiste en que lleva extra de maní y extra de aguacate, una Viagra Manaba. ¿Qué más? Pues es que una clase de ceviche no mantiene. No, tenemos los cuatro tipos de ceviche: el desnudo, que consiste en puro cevichito de pescado; el ecológico, el cevichito de pescado con solo sus vegetales; y el completo, con respectivo maní y aguacate. ¿Maní y aguacate? Sí. Voy a preguntarle a los clientes, ¿qué tal? ¿Qué tal el ceviche, mi hermano? Si te puedo hacer una pregunta. ¿Qué tal el ceviche? Está bueno, compa, está bueno. Está bien, está bueno. Buenos días, ¿qué tal el ceviche, mi querido amigo? ¿Está bien? Excelente, buen sabor. Buen sabor. ¿De qué estás comiendo? De pescado. ¿El levanta muerto? Ajá. Ah, ya, chévere. Aquí está la gente disfrutando el ceviche. Buenos días, querido amigo. ¿Cómo está el ceviche? ¿Está rico? Sí, amigo, muy bueno, muy bueno. ¿Qué clase de ceviche? ¿Levanta muerto o el 3X? El pornográfico. Pornográfico, bueno. Están todos invitados. ¿En qué calle queda esta cevichería, mi querido amigo? ¿En qué calle? ¿Qué calle es? ¿Qué calle es? Olmedo y 9 de octubre, amiguito. Olmedo entre 9 de octubre y Pedro Wall.